La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal participará en el ejercicio de simulación que se realizará a nivel nacional el próximo 22 de octubre a las 9 de la mañana y evaluará sus planes de actuación para las respuestas a emergencias. Este ejercicio busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes. Asimismo, el municipio pondrá a prueba la efectividad de sus planes, estrategias, protocolos o procedimientos para las respuestas a emergencias y fortalecer al mismo tiempo evaluar el sistema de comunicaciones, alerta y alarma en el nivel local. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres extiende la invitación a las entidades públicas, privadas y comunitarias a participar en el Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias y que en esta oportunidad se realizará a manera de ejercicio de simulación y de comunicaciones con impacto en la comunidad, dadas las condiciones actuales por el COVID-19. Me informo, planifico y respondo. Primero, tener establecidos los sistemas de comunicación internos dentro de la entidad y los respectivos planes de riesgo que se deben tener. Muy importante, la señalización interna y la relación externa relacionada con el plan de gestión del riesgo. Los sistemas de alarma que se pueden presentar establecidos en este plan. El estado de los instrumentos de monitoreo y control de los eventos que potencialmente se nos puedan presentar. El estado de la cadena de llamadas, el listado de la cadena de llamadas que se deben tener y la efectividad en cada uno de los casos, las condiciones de vida, los puntos de encuentro y cómo es el plan de movilidad y de seguridad. Este plan de gestión del riesgo actualizado es fundamental para cada una de las realidades de nuestras empresas y muy especialmente también la dotación de todos los brigadistas.